Hola nuevamente amigos, nos encontramos en la sala 1 de economía para explicaros en esta ocasión, para hablaros en esta ocasión sobre lo que es la competencia monopolística. Si recordáis el día que os introduje el tema de la competencia perfecta, os había dicho que este era el caso más real que existía en los mercados actuales. Bueno, ¿por qué? Porque existe un montón de empresas que se dedican a lo mismo, existen un montón de clientes, pero estas empresas tienen la capacidad, tanto desde el punto de vista de la publicidad o como desde el punto de vista del conocimiento de mercado o de sus clientes, de diferenciarse respecto a sus competidores. Acordaros que la competencia perfecta, uno de los preceptos que decía o que tenía era que no existía posibilidad de diferenciar los productos, que todos ellos eran homogéneos. Pues aquí el empresario tiene la capacidad para diferenciarse de todos sus competidores. Y por ello existe también la libertad de entrada y salida de empresas. Mientras existan beneficios, entran empresas y cuando hay los beneficios desaparecen y hay pérdidas, las empresas salen. Debido a esta posibilidad de diferenciarse, podemos diferenciar y clasificar las empresas en dos tipos. Las empresas que tienen beneficios, que sería este caso, y las empresas con pérdidas, que sería este. En el caso de la competencia perfecta, recordar que la demanda y el ingreso marginal es la misma, pero en el caso de la competencia monopolística, por esta capacidad de diferenciarse, la demanda vendría en esta dirección y el ingreso marginal en esta. Entonces, la condición de equilibrio seguiría siendo la misma, coste marginal igual a ingreso marginal, pero tendríamos que desplazarnos hasta donde se encuentra la curva de demanda para determinar el precio. Si consideramos la curva de costes totales medios, tenemos esta zona que está en rojo, que nos definiría los beneficios en aquellas empresas que son rentables. De la misma manera, si estamos en una empresa en la que su demanda está por debajo de los costes totales medios, esta misma zona que nos define la cantidad vendida cuando el ingreso marginal y el coste marginal son los mismos, nos definiría una zona de pérdidas porque los costes totales medios están por encima de la curva de demanda que nos determina a su vez el precio. Esta zona de azul serían pérdidas. Esto sería la situación de equilibrio a corto plazo. A largo plazo, la situación sería que las empresas salen o entran hasta que desaparecen los beneficios. Cuando nos encontramos en una situación en la que estamos, os supongo aquí, un volumen de empresas de sub cero con un ingreso marginal de sub cero, que sería la situación inicial, si hay entradas de empresas, las curvas de demanda y de ingreso marginal se desplazan en esta dirección porque cada empresa tendría menos cuota de mercado. Y viceversa, si existen salidas, el desplazamiento sería hacia la derecha y hacia arriba porque cada empresa tendría una mayor cuota de mercado. Habría empresas que se salen y el resto de las empresas se repartirían totalmente el mercado. De esta manera llegamos a la situación de equilibrio final en la que las empresas no tendrían ningún tipo de beneficios. Es decir, la condición que nos permitiría vender en equilibrio sería lo mismo, ingreso marginal y competencia monopolística igual a coste marginal, que nos daría una situación de un precio de competencia monopolística en el cual la curva de demanda coincide con los costes totales medios. Esto, si lo dejamos así, bueno, pues no tendría mayor importancia si no lo referimos y lo analizamos versus la competencia perfecta. Recordaros que a largo plazo la competencia perfecta cumplía también la función de que el ingreso marginal era igual al coste marginal, pero la situación se alcanzaba en el mínimo de los costes totales medios a largo plazo. Y si lo proyectamos hacia arriba, vemos que sería esta cantidad, con lo que nos queda que la cantidad en competencia monopolística es menor que la cantidad en competencia perfecta y a su vez el precio en competencia monopolística es mayor, perdón, es menor, y el precio en competencia monopolística es mayor que el precio en competencia perfecta. Luego, cuando nos encontramos en competencia monopolística, los clientes tendríamos una pérdida de calidad y los empresarios tendrían un precio mayor, como queda representado gráficamente. Esta sería, bueno, pues a grandes rasgos, las características de la competencia monopolística y el equilibrio a corto y a largo plazo, y la representación de la diferencia que existe entre la competencia perfecta y la competencia monopolística. Esperando que os haya servido de alguna ayuda y agradeciéndoos como siempre vuestra presencia en esta sala 1 de economía, me despido hasta la siguiente ocasión y agradeciéndoos, muchas gracias.